Hello, ¿hay alguien ahí? Toc, 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 toc. ¿Están algunos compañeros, señores y señoras, por ahí estudiando en la plataforma? Good evening. Good evening, José Mendoza. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Fine. Hi, Maggie. Maggie. How are you, Maggie? Can you hear me? Yes, yes. How are you fine, today? Fine, thanks. Fine, very good. Fine, thanks. It's nice to see you. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Okay, me alegra. Me alegra. Qué bonita su camisa, su blusa, Margarita. Ay, gracias, gracias, gracias. Muy, muy lindo el color y brilla, ¿verdad? Tiene es que brillo. Tiene así como hitos. Ah, se ve como brillante. Ah, ok, gracias. Muy bonita. Ok. ¿Cómo estamos con lo de la plataforma? ¿Pudo solventar, verdad, lo de los puntos? Sí, 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 sí. Uh-huh. Ok, sí, ahí vi que pudo. De fijarse un poquito. Sí, sí, sí. Y de ahí quiero ver qué otro comentario hubo. Alguien que no podía. ¡Hi, Eduardo! ¡Hi! Una consulta. Dígame. Yo traté de hacer uno de los ejercicios y tenía la respuesta correcta, pero me la tomaba siempre como mala. Le tomé un print screen para podérselo enviar posterior a la clase. Ah, ok. Debe ser el punto. Debe ser el punto. Creo que usted sí. No estuvo ayer en la clase, ¿verdad, Eduardo? Perdóneme. Yo no lo vi ayer en la clase. No, no pude estar ni ayer. Entonces, ni el día ayer, anterior. Ok, ha estado enfermo, usted me reportó, ¿verdad? No, he tenido problemas para poder aquí estar conectado. Ok, no se preocupe. Lo ideal es que mantenga siempre la plataforma al día, ¿verdad? Y con respecto a lo que acaba de decir, le pasó a Maggie, ¿verdad? Maggie me decía, mire, no me agarra de ninguna forma, es tan buena, es esto y lo otro. Empezaron todos y le dijeron, no, es que le está colocando un punto. Y ahí ya la línea tenía el punto, ¿verdad? Entonces, ok. Lo voy a revisar y antes de enviarle nuevamente el print screen, aunque lo vi que estaba bien, pero igual voy a hacer doble check. Sí, porque las respuestas están bien, así era con Maggie, ¿verdad? Pero le había colocado un punto. Y le voy a pedir ahí copia al ingeniero. Ah, ya se conocen. Sí, sí, claro, somos claro, compañeros. Claro. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bonito. Ok, sí. Ah, pues que le dé copia a su compañera, okay. Su colega. Amable, gracias. Su colega. Gracias. Para servirles, bueno, Ana, hello Ana, qué guapa. Bueno, y todos andan todos guapos. Ah, ya sé por qué. Porque tienen conversations. Tienen conversaciones. Hoy van a hacer su debut como participantes del inglés, del habla inglés. Ya cenaron. Ya, gracias. Ana todavía no. Eduardo ya. Digna, José. Did you have your dinner? Yes. Yes, okay. I have. Yes, I have. What did you have for dinner? Tacos. Delicious. Did you cook the tacos? Excuse me? Did you cook the tacos? No. You bought the tacos. Bought. Uh-huh, bought. Okay, you bought the tacos. Okay. Where did you buy it? In Restaurante Azteca. Okay. ¿Buenos? ¿Son buenos? Sí. Yes. Restaurante Azteca. Okay, ya lo vamos a apuntar por ahí. En Merliot. Ah, pero yo vivo lejos, no me va a quedar venir a dejar hasta acá. Yo vivo hasta San Salvador. ¿Ustedes son de Santa Tecla? No, en Mexicanos. Ah, pero bueno, fuimos a celebrar allá. Ah, fueron allá, entonces sí. Sí. Ok. Do you like basketball, Eduardo? Yeah, I like basketball too. Yes, I like basketball. I used to play basketball when I was at the university. A little bit, yeah. Sorry? But I stopped. I stopped and I didn't continue. Because I got married, I had the child. This is problem, I'm married. but I like basketball and I like basketball. Yes, I like it too. Yes. It's better than soccer.
Bueno, tenía unas compañeras que le gustaba, ¿verdad? El fútbol, pero no, a mí me encanta el básquetbol. ¿Okay? A mi hija le gustaba al principio el básquetbol, pero ahora se ha hecho un poco la tendencia al fútbol. Ah, bueno. Probó el soccer y le gustó más. Me gustó más. Ruth. ¿Qué tal, Ruth? Casi no le escucho. Ah, tiene apagado el sonido. ¿Cómo está, Ruth? ¿Todos están bien? ¿Sí? Ok. Hey. Fine. Fine. I'm very good. Okay. Very good. I'm good. Very good. Aranza. Ahí viene el más solicitado de la clase, Julio. Julio. Cuando dicen, ¿quién quiere que participe? Julio, dicen todas. Quizá porque lo ven bien sonriente, ¿verdad? Les da como la pauta para hacerle preguntas a él. Pero ahora Eduardo como que se va a llevar ahí el rating entre Julio y Eduardo, porque como que son bien sonrientes, ¿verdad? También está Ramón, que hoy no ha entrado. Ramón, es sonriente Ramón. Bueno, vamos a iniciar la clase. Estuvimos hablando el día de ayer sobre, bueno, los WH words, ¿verdad? Y también al final un poquito sobre las prepositions, ¿sí? Prepositions. Vamos a ver, vamos a hacer un mini repaso de las WH words. Vamos a ver, Maggie, regáleme una WH word. Rápido, sin pensarlo, sin ver en su cuaderno. Una. Where is the restaurant? Where is the restaurant? Ok. Eduardo, una oración con WH word. Bueno, no How are bien. You? How are you? Very good. No, who... Ruth, how are you? How are you? Ok. Ruth? Who's that boy? Who's the boy? Okay, mm-hmm. Ana Lilia. No la escucho. Sonido, 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 sonido. Probando micrófono. Okay. Okay. How old are you? How old are you? Okay, William. Hey, welcome, Richard, William. How old are you? Ah, me está preguntando. Vaya, buena pregunta. ¿Cuántos años creen que tengo? Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos años? A ver, a ver, a ver, a ver. 30. 15. Porque mucho los molesto, ¿verdad? Parezco de 15. Ah, eso me quiso decir. Ramón, ya vino Ramón el sonriente. Ramón, ¿cuántos años me calcula, Ramón? Me dijeron que tengo 15. Imagínense. No sé si es halago o me debo de sentir triste. 28. 28. Ah. No, no. Ana Lilian, ¿usted qué me pregunta la edad? 28. 28, 28 también. Eduardo, rápido, 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 chicos. 29 years old. 29. Julio, Julio dijo 15, ¿verdad? No, William. 32. Por aquí voy a anotar, William fue el que me dijo de 15. No, ese es... Okay. Y ese es el resentido, uno. ¿A usted le gustan que le digan jóvenes o de más años? Jóvenes. Jóvenes. Por eso le gustó que le dijera chicos, ¿verdad? Yes. Yes. Es que hay que hacer la clase un poquito así como riéndonos, Mina. ¿Verdad? Porque si no, sí. Vamos a pasar ahí, ¿verdad? Cuando uno se siente mal, sí es difícil estar así, ¿verdad? Pero yo me siento feliz con ustedes, por eso parezco de 15. Pero no, no tengo 15. Vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Julio, ¿qué dijo? ¿Cuántos? 32. No, ninguno llega. Ninguno llega. ¿Tiene más o menos? Vidal, Vidal, no. Vidal. Se ve que Vidal es bien analista. No, no le escucho, solo está haciendo mimos, Vidal. Hello, teacher. Hello, sí. Vidal. Is 31. 31. Miren qué bien, ¿verdad? O sea que ya del 31 para allá ya no pasa. Pero sí paso, pero sí paso. Pero sí paso, y bien allá. Bien allá. Oh. Llegando a los 40s. ¿Ok? Wow. Llegando a los 40s. Llegando a los 40s. A ver. 37. I'm 37 years old. ¿Ok? Para que me hablen con seriedad, ¿ok? I'm 37 years old. Ok, what was the question? ¿Cuál fue la pregunta que me hizo Ana Lilian?
How old are you? How old are you? Usando el how. Muy bien. Vidal, regáleme una pregunta usando WH words. Pero que no sea para mí. Luis Gallegos. Por ahí apareció Luis Gallegos. Qué buen look anda, Luis. Qué bonito cabello, miren. Se lo ha ido a pistolear. Ok. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, fuera. Acaba de venir del salón. Va bajando del vuelo del salón, Luis Gallegos. También de la vacuna del COVID. ¡De veras! Ok, ok. Ya todos están vacunados, chicos. Sí. No, porque sí. Era dos. Primera dosis, okay, okay. Hola, Yanira, welcome. ¿Cómo sigue, Yanira? Yanira se sentía un poco mal ayer. Creo que le está fallando el internet. No me escucha. Yanira, can you hear me? ¿Cómo está? ¿Ya siguió mejor? Más o menos, okay. Hay que tomar más tecitos. Elizabeth, welcome. Hi. Hi, good evening. Hola, hola. How are you? Fine, nice to see you. Ayer estuvo Elizabeth. Yeah. Ah, vaya, es que estaba calladita entonces, ¿verdad? No, es que ayer tenía problemas con mi computadora y entonces se me trababa todo y cuando presentaba pantalla no los veía para nada. Ahora sí, ya todo está marchando normal. Ok, Vidal, ¿ya tiene lista la pregunta? WH word, usando una WH word. ¿No? Vidal. ¿Está hablando siempre con su micrófono apagado, Vidal? Ok. Sí, ahorita. Yes. Ya había formulado una pregunta, no sé si... What was the question? No lo escuché. Ya tenía formulada una pregunta, pues ya no sé si tomar esa. Sí. Ok. Quizás para preguntarle a... Vamos a ver cómo es Elizabeth. ¿Qué? Okay. Elizabeth. Se asustó Elizabeth. Yes. How do you spell last night of the teacher? How do you spell the last name of the teacher or the teacher's last name? Micrófono apagado. Prueben su micrófono. Elizabeth, micrófono. El micrófono, ahí está bien. What's your last name, teacher? I don't remember. ¿Es ahí, Gómez? Vidal, last name. The teacher's last name is? The teacher's last name. Teachers. The teacher. Last name. G-O-M-E. Z. Excellent. Good question, Mejia. Excellent. Thank you, Elizabeth. Excellent. Okay. Okay. Apaguen su micrófono de nuevo. No queremos escuchar la novela. Ay. Okay. Betty la fea otra vez. Okay. ¿Quién no ha hecho preguntas? Luis, regáleme su pregunta. Usando WH words. ¿Estuvo en la clase de ayer, Luis? Sí. ¿Sí? Ok. No encendí la cámara porque desde la computadora y no le funcionaba. Ah, ok. Sí, no le pudimos ver su look, ¿verdad? When is your birthday, teacher? My birthday. Es para mí, ya dije que para mí no. When is your birthday? Bye. A menos que me traigan regalo, ¿verdad? Me lo mandan, le voy a dar mi dirección, ¿ok? December 9th. Okay, December 9th. El mes más bonito. December. Okay. Thank you, Luis. Ramón, su pregunta, Ramón, usando WH words. Y después vamos a las conversaciones que le quedaron de tarea. Ahorita estamos haciendo un repaso de las WH words.
What do you do? What do you do? ¿Para quién es la pregunta? Si me la hace a mí, what do you do? I'm a William. Teacher. William, es para William la pregunta. What do you do, William? Good evening, everyone. Good evening, William. I am in class. Ok. O sea, esa pregunta se presta para dos cosas. Usted puede decir, what do you do? ¿Qué hace? Sí, en este momento. O, what do you do? ¿Cuál es su profesión? Ok. ¿A qué te dedicas? Bueno, ya dije uno, puedo decir la otra respuesta. I am lawyer. ¡Ah, wow! Tenemos otro abogado. Ok. Ah, William es el que está viendo la novela, ¿verdad? Ya vi. Ok. Tenemos otro abogado, otro lawyer. Vamos a contar cuántos lawyers tenemos acá. Levante la mano todos los lawyers. ¡Wow, Ruth! ¡Ruth también! Ruth, yo la veo bien jovencita. A Ruth sí la veo como de 21 años. Are you 21 no. years old? No. No. No, de 21 la veo y ya es una lawyer. Wow, ok. ¿Quién más? Ada es lawyer también. ¿Está levantando su mano, Ada? No. Ah, no, no, no. Ok. Ah, por ahí está. ¿Quién levanta su mano? Wilmar. Sí, Yanira fue la primera abogada que nos dijo. Ah, ahí hay otra persona atrás de Yanira. Están levantando su mano, Yanira. La están asustando. Ok, vamos a ver. Wilmar levantó su mano. También es lawyer, Wilmar. Ok. Yes. Ok, yes. Wilmar. Solo que no sé si lo conozco. Ya ha encendido su cámara, Wilmar. Quiero conocerlo. I would like to meet you. Yes, ahorita. Ok. Solo que se me pone como Hector. Que me da el delay. Entonces, welcome, Hector. Ahí está. Ah, Wilmar. No, yo no lo conocía, Wilmar. ¿Cómo no? Sí me conocía. No, solo envió un mensaje al grupo, creo. Me envió un mensaje. Me escribió, no sé qué me dijo. ¿Verdad? ¿Usted fue? Lo del grupo, sí. ¿Con mascarilla? ¿Sí? ¿En su foto de perfil? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí nada más. Pero aquí nunca lo había visto, Wilmar. Nice to meet you. Ok. Otro sonriente, miren, en la clase. Ok, ya vino Arriving también, el chico de los, el Master in English, ok, de las oraciones. Arriving es el chico de las oraciones más difíciles. Ah, son amigos. Hi, Ruth, también los conozco. Ah, ok, good, very good. So, Wilmar, you are a lawyer too, right? Yes. Okay, very good. Wilmar, ask a question. Ask a question to one person in the classroom. Using that where do you live, Arabi? Where do you live, Arabi? Where do you live? I live in my house. Arabi, how old are you, Arabi? I am 33. Oh, you look younger. 33. You look younger. Thank you. You look like 27 years old. 27 years old. Or less than that. You're doing me a favor, teacher. Oh, yeah. No, you look younger. Yeah, right? Everybody? Thank you. ¿Piensa lo mismo que yo? No, se ve no de 27, se ve de 25. Yes? Thank sí, you. Okay. But and I live in downtown. In downtown, in San Salvador. Near San Jacinto. Okay, very good. Thank you for sharing. Welcome, Hector. Do you have your question, Hector? One question using WH word. Estamos repasando, okay? WH words. Ahorita solo estamos repasando haciendo preguntas, pero luego usted va a presentar su conversation. Recuerden que tienen una tarea, de eso se va a tratar hoy la clase. Vamos a hacer conversation hoy. Héctor, volumen, micrófono. Micrófono. Turn on your microphone. Thank you. Sorry. Don't worry. Ayer no pude asistir por motivo de trabajo. Ah, okay. But do you have a question using a WH word?
You can create one right now. No. No? Okay, I will give you, well, pay attention to your classmates, okay? Ellos van a decir varias, présteles atención. Ada. Okay. One question para una persona usando WH word. Ah, ahorita, ahorita. Para cualquiera. Sí, quien le caiga más bien. Para Maggie, para Maggie. Maggie. Maggie es la chica, ¿qué? Más rápida de la clase. A Tom le voy a buscar un sinónimo. Ok, Maggie. Ok. Maggie is the leader. Maggie is the leader. ¿Verdad que sí? ¿Todos votan por eso? Es la presidenta. No. Es la presidenta del salón de clases, sí. No. Yes. Ok, Maggie. Hágale la pregunta a Maggie, Ada. Who is your best friend? Who is your best friend? Who's your best friend? My best friend in the office is Marcela. Ah, se conocen también, Ada. ¿Ya conoce a Maggie? ¿No? No. No. Okay, very good. Okay. My friend, my best friend in the office is Marcela. No. Okay. ¿Está aquí, Marcela? No, no. Ah, okay. Thank you, Maggie. Pero lo que están viendo cada uno, que están entendiendo las preguntas, ¿verdad? Nadie le ha dicho, no sé qué me está preguntando. Con eso, con que ya comprendan la pregunta, ya es un plus, ¿verdad? Los felicito. Ramón, do you have one question? Ramón, se le trabó la cámara, Ramón. ¿Quién más? ¿Quién quiere participar? Vamos a ver. ¿Ya todos participaron? Yanira, one question, Yanira. Haga una pregunta a alguien. Y luego va Ramón. Bueno, Ramón creo que ya preguntó, ¿verdad? ¿Quién es Yanira? Sí. Okay. Le voy a preguntar a Eduardo. Ok. Eduardo. Al chico basquetbolista. Tiene que invitarnos. Whose is the mistake? Whose is the mistake? Is the mistake. Buena pregunta, difícil. A ver si se la comprende. Whose is the mistake? Muy bien, Yanira. Buena pregunta. Whose is the mistake? The mistake. Pero sí comprende que es whose. Whose, yes. Mistake, okay. No. Mistake. ¿Alguien sabe qué es mistake? ¿Quién quiere participar? Que no sea Yanira. Error. Error. Muy bien. Whose is the mistake? My mistake is I am very methodic. No, but the question is whose. ¿De quién es el error? Ahí puede inventar la respuesta. Whose. Okay. The mistake is the Maggie. Ajá, ok. The Maggie era el error. ¿Están por ahí todavía? ¿Sí? The system, Maggie. Maggie's mistake. Okay. It was Maggie's mistake. Okay. Very good. Okay. One more participant. No more. Ok, les voy a presentar pantalla, chicos. Aquí hay una de las preguntas usando WH words, ¿verdad? No sé si ya todos llegaron, pasaron. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Can you hear me? Oh, yes. Ok, very good. Ok. Where are Kate's earrings, ¿verdad? Era una de las preguntas. Where are Kate's earrings?
Para empezar, ¿en qué lección se encuentra esto, chicos? Vamos a ver. Lesson number 2.12. ¿Ok? 2.12. En el knowledge check, where are Kate's earrings or Kate's things? ¿A dónde se encuentran las cosas de Kate? ¿Ok? Ustedes iban a escuchar el video y aquí están las posibles respuestas. ¿Quiénes ya hicieron eso? Digan mi. Quiero escucharlos. Ya hicieron mi, eso. Mi. Ok. Mi. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Cuando respondían a dónde están, utilizaban prepositions. Miren. What is the meaning of under? What is the meaning? Under. Abajo. Debajo o abajo. In front debajo. Of. Este es in front of. Repeat. In front of. Delante de. En frente de. In front of. In front of. Repeat. In front of. In front of. In front of. On. On. Sobre. Sobre. In. In. Adentro. Dentro. Dentro, muy bien. Están fáciles esas prepositions, ¿verdad? Ok, y son las mismas, miren, ahí le da varias opciones de respuestas usando las mismas prepositions, ¿ok? Ok, este era el knowledge check del 2.12, ¿ok? Para los que no han llegado ahí, responder, ¿ok? ¿A dónde están las cosas de Kate? ¿Ok? Pero este día, vamos a ver, let me see. Wait, please. 2.13. Oigo como un robot. No, ¿verdad? Ok, vamos a ver. 2.13, solo vamos a ver de qué se trata el 2.13, si es que mi computadora se apura. Teacher. Yes. Teacher, dígame. Una pregunta. Dígame. No, desde la pantalla del knowledge no se abre el archivo del video. Sí, sí se abre. A usted no se le abrió. Yo porque no lo he intentado, ¿verdad? No lo he querido abrir ahorita. ¿Por qué? ¿A usted yo no le abrió? Yo también tuve ese problema, teacher. Ajá. No. A mí tampoco. Vaya, hágame un favor. Siempre que tengan un problema, repórtenlo en el grupo, porque allí están las personas encargadas de plataforma, ¿sí? Entonces, ellos les van a solucionar cualquier tema que tenga que ver con plataforma, pero háganlo saber en el grupo, de inmediato, cuando usted tiene el problema, por ejemplo, este, ¿verdad? No sé si el video carga, ahí ellos le van a responder de qué forma, ¿verdad? Voy a dejar de presentar pantalla porque es capaz que se me cierra Zoom, permítanme. Ok. Vaya, pero solo quería mostrarles que seguía en el 2.13. ¿Alguien tiene ahí abierta su pantalla y me dice, por favor, que sigue en el 2.13? Hello, hello. Hello. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Hello, hello? Can you hear me?